Estamos a día 12 de octubre. Quisiera decir que es el primer video que se filma después del ataque que se realizó en Israel. Mi solidaridad y de todo nuestro equipo con las víctimas, con el pueblo de Israel y a la mierda del Hamás. Las únicas palabras que me merecen son: jamás son unas ratas hitlerianas, enemigos de la humanidad. Bueno, ya lo dije. Estamos en la esquina de Ugarteche y Cabello. Atrás está el Palacio de los Patos, la famosa farmacia Varela, y acá estamos en el Café Fabiano. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. La Argentina es un país acreedor. Y aparte le vamos a dar a un político también. Bueno, estoy acá con Andrés, el autor de este libro. El título lo dice solo: Argentina, país acreedor. Entonces, Andrés, la pregunta elemental: ¿por qué somos un país acreedor? Argentina es país acreedor, Jorge, porque en 1976, en el previo a que se formara la estafa de la deuda, porque la deuda externa argentina es una gran estafa, una monstruosa estafa que hambrea al pueblo argentino, y la prueba es muy fácil y muy concreta. Primero, todo lo que digo está en la justicia federal penal. El tema, para que la gente no entienda por qué somos acreedores de los argentinos, está en el hecho claro y concreto. En 1976, seguramente con el peor gobierno de la historia democrática argentina, teníamos solamente 4% de pobres. ¿Estás hablando de Isabel Perón? Sí, sí, estoy hablando de ese gobierno. 4% de pobre y la deuda externa no llegaba a 4.000. Cuando termina el proceso, la deuda era 10 veces superior. La pobreza ya empezaba a notarse. Yo lo recuerdo porque la PYME la tenía en Perito Moreno y Cruz y enfrente la villa tenía un solo piso. Es decir, tenían casi terreno propio de cada uno de los... Ahora vayan a ver, hay 5 pisos de villa. No sé. Flores, estás en los... En el Bajo Flores. Bajo Volviendo al 76, cuando se inicia la estafa. Vos hablaste de los crímenes del proceso en varios de tus videos. Pero el peor de los crímenes fue lo de lo que nadie habla, lo que hizo Martínez de Hoz. Cerró con sus políticas... Al servir, era apoderado, Martínez de Hoz, hay tanto para decir, Martínez de Hoz era apoderado personal de David Rockefeller y del Chase Manhattan Bank, que hoy es el JP Morgan Chase, el JP Morgan, el que estaba en las Torres Gemelas y que el atentado, entre comillas, uy, eso para hablar otro tema, no, ahora no lo va. Y él vino con Kissinger, David Rockefeller, un 12 de noviembre de 1980, estuvo en la Casa de Gobierno Rockefeller con un ejército de ejecutivos, empresarios del Che Manhattan. Ahí se inició el fraude de la deuda en el Banco Central, con falsos asientos contables en el banco, en los ministerios, en las compra-venta de empresas públicas, etc. ¿Quién estaba en el Banco Central? Y estaba un hombre corto, no me acuerdo, estaba Francisco Soldati, había varios. Cavallo, ¿no? ¿Quién? Cavallo. No, Cavallo vino después. Cavallo estatizó la deuda privada. Es una maniobra monstruosa que lo demostró Alejandro Olmos, padre. Porque el hijo, lo menciono en el libro, es la contracara del padre. Nada que ver con el padre. Bien decía Adams hace 200 y pico de años, un país se lo somete por la espada o por la deuda. A nosotros nos sometieron por la deuda. Como si fuera poco, no es una deuda que tuvo contraprestación. La deuda nuestra fue una estafa perfectamente criada por cerebro como Kissinger, así que te imaginás. Un tipo con un cerebro especial y por David Rockefeller, un usurero, el que murió hace 3 años. El usurero más grande de la historia de la humanidad. Eso fue. Y el criminal de las principales democracias republicanas de Sudamérica. Eso ocurrió durante el gobierno militar. Sí, sí. Pero cuando vino la democracia, cuando subió Alfonsín. No, Alfonsín tenía dentro de los 100 puntos, que nunca me había olvidado tampoco,
por los cuales yo lo voté, uno de ellos era determinar la deuda legítima de la ilegítima. Era tan obvio y que iba a ir a golpear las puertas de la fábrica cerrada. Sí, me acuerdo de esa frase. Bueno, esas dos cosas, lamentablemente, Alfonsín no la cumplió, pero la más grave fue el de no revisar, de no auditar con peritos actuarios, no con payasos economistas, como está lleno ahora las cámaras de televisión, porque lo que necesitamos son peritos actuarios que auditen esa deuda desde su origen y que certifiquen el daño y perjuicio ocasionado, cuánto nos deben, por qué nos deben, eso está en la lámina, quiénes nos deben, por qué nos deben y cuánto nos deben. Todo eso está aprobado en la Justicia Penal Federal. Está aprobado, está documentado, pero ¿qué pasó? Todo esto, ¿por qué yo puedo hablar de este tema? Porque soy acreedor del caso Conner Salgado, y el caso Conner Salgado es una prueba concreta, irrefutable, irrebatible, no la pueden dar vuelta de ninguna forma ni con toda la corrupción de la humanidad, porque esa estafa insolventó al Estado argentino en la época de Alfonsín. Que Alfonsín, bueno, hay tanto para hablar, ya en el año 88 lo publicó Ámbito Financiero, recuerdo, 30 mil millones de dólares de deuda había pagado nosotros los argentinos habíamos pagado de un fraude, 30 mil. Así que los peritos actuarios que actúen el día que haya verdad y justicia en la Argentina van a determinar que somos no acreedores, somos súper acreedores, porque Argentina fue más que Canadá y que Australia. Una pregunta, Andrés. Aparte de Alfonsín, ¿hubo algún otro político que dijera esto no corresponde pagar? Bueno, estamos hablando de esa época. No, Alfonsín no dijo. Dijo que había que determinarla y no lo hizo. Por eso, pero ¿no saltó otro tipo, otro partido político que dijera algo? Y así importante no recuerdo. No, el único que hizo algo por el tema de la deuda fue Alejandro Olmos Padre. Alejandro Olmos Padre. El que murió en el año 2000 y que yo tengo el honor de haber sido amigo personal de él durante casi una década, porque nos conocimos de casualidad en el Juzgado Penal Federal, donde él tenía la denuncia, y yo era querellante, no denunciante, en varias causas. Los peritos actuarios tienen que, si bien en la denuncia de Olmo se investigó mucho el talo de Forino, yo me leí toda esa causa, tiene no 27 cuerpos, sino 36, porque ahí el que realmente trabajó, aparte de Olmo, fue el secretario adscripto del Juzgado Penal de Criminal y Correccional Federal número 2, Secretaría 4, que fue Juan Carlos Foerster. El doctor Juan Carlos Foerster, un verdadero patriota. Foerster. De origen alemán. Él investigó todo el tema de la deuda y el caso con el Salgado, lo inicial lo hizo él. Él secuestró toda la documental de Conner Salgado. Yo me la leí toda. Estuve como 15 años yendo al juzgado federal porque si no, no podía estar hablando de lo que estoy hablando. Ellos formaron créditos fiscales falsos, los Salgado. Lo que se llama Conner Salgado, que hay un mapa delictivo acá adentro que lo podés después si querés mostrar. Esos créditos fiscales falsos los vendían, entre comillas, lo que ellos dibujaron como el mercado. Viste que todos hablan del mercado. En el mercado, quien estaba, el principal comprador era Firestone. Después le seguía Nobleza Picardo, después Shell, Mazarin Particulares, todo lo que es el Bilderberg Club. Que ahí está. Es más, en toda esa operatoria que intervinieron 133 empresas, en el año 2001 o 2000, ya. Yo fui a la Inspección General de Justicia con un certificado de juzgado federal que nunca me lo hubiese emitido Ballesteros. Me lo consiguió que Ballesteros, dentro de la pila de cosas que firmaba, firmara ese certificado, que era todo verdad, que yo era querellante y que le pedía a la dirección, a la Inspección General de Justicia, que se me permitiera el acceso a esas 133 empresas o ciento y pico. Voy a la Inspección General de Justicia, pido hablar con el director, no me acuerdo quién era, pero me atendió la secretaria de la doctora Giuntoli. Cuando yo le expliqué de qué se trataba, que quería verificar, porque el delito de insolventar al Estado, de estafar al Estado, lo cometía no Salgado, que dibujaba, sino
el que entregaba al Estado, y el que entregaba al Estado el crédito fiscal falso era Firestone, todos los que te nombré, que están ahí con mapa delictivo de Argentina, Chile, Panamá involucrados en el tema, involucrados países centrales. ¿De qué monto estamos hablando? No, es un monto de varios productos brutos. El tema de la estafa, la estafa lo tienen que determinar los peritos actuarios, pero eran varios miles de millones. Yo me revisé los cientos. Cuando voy al jefe de archivo, me dice, ¿qué es esto? Esto es una patriada. Yo era consciente de lo que estaba haciendo. Sabía que me estaba fundiendo y me importaba un rábano, porque estaba haciendo algo que nadie hizo en la historia. Y yo estaba orgulloso de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿y cómo hacemos? Me dice, y bueno, dame una pila así de expediente por día, porque yo no sé cuántos cuerpos tiene cada empresa de antecedente. Había empresas, sí, porque hay empresas que tienen 15 cuerpos, 10, 5, 1. Bueno, me los leí todo. Y bueno, ahí surgió de mi investigación que el principal responsable que no había sido involucrado era David Rockefeller, porque tenía las pruebas concretas, por eso le amplié la querella, y Price Waterhouse and Company, lo que estaban en Cerrito 268. Sí, un auditorio. Sí, le hice juicio, está mencionado acá en la entrada de los juicios comerciales que hay. Vos ponés a Andrés, Eduardo, Joel y Martinec, Justicia Comercial, com, va a salir todos los expedientes que me hicieron hacer. Decime, ¿cuál es el estado de situación actual? Y es que Argentina está en manos de delincuentes, porque si todo esto lo saben. Te doy un ejemplo. Vos me hablabas de la Bregman. La Bregman, en la votación que al principio del 2020 se juntó, se reunió, ya hablo con lenguaje de café, se reunió el Congreso Nacional para autorizar al Poder Ejecutivo a renegociar la deuda. Ni uno solo dijo sí, renegocio, pero previamente audite, revise a ver si se debe, qué se debe, por qué se debe. Algo obvio, ¿no? Y dos funcionales, una Miriam Bregman y la otra Del Caño, dijeron, no pago. ¿Por qué funcionales? Si vos decís no pago, es porque estás reconociendo que hay algo que debes que no pagás. ¿Por qué no dijeron, sí, paguen, pero primero revisen? Está todo controlado. ¿A quién responde la Bregman? No, Bregman figura en la lista de hombres y mujeres de Soros en la Argentina. Ahí están todos. ¿Cómo? Lista de mujeres y hombres de Soros en la Argentina. El que lo dijo fue Julian Assange, el de Wikileaks, el que publicó los papeles secretos. Con más razón, yo le creo más a Julian Assange. Bueno, pará. Y acá en la Argentina lo republicó, lo volvió a publicar el periodista independiente Martín Licata. Y Martín Licata apareció ahorcado en un juego sexual, como dice Bain, el viceministro de Economía que tuvo la señora no abogada. Esto demuestra que era el principal conglomerado en Estados Unidos en 1974, denunciado por Salvat en este libro que menciono, Colección Grandes Temas. El segundo era el JP Morgan. El JP Morgan desapareció, se lo absorbió Rockefeller, es decir, absorbió toda la economía americana y suramericana. Y el mapa delictivo de acá, macromaniobra delictiva, y termina, ¿en dónde? En David Rockefeller, todo lo que dije, acá está todo lo que dije, graficado. Cuando lo llevé todo jugado comercial en el año 2000, se cayeron de espaldas. Esto lo hice con un ingeniero, amigo, electricista. Me dice, Andrés, esto está genial, te voy a ayudar, me dijo. Está todo, porque está todo la operatoria, en colores. Lo verde es lo legítimo, lo legal, y lo rojo es lo delictivo. La deuda fraudulenta, porque se formó en el proceso militar, que era un proceso rechazado un gobierno en todos los órganos del mundo, y sin embargo fue habilitado para empobrecer al pueblo tomando deuda. Y la deuda fue hecha mediante fraudes. Y los fraudes no se refinanciaron. Y no se refinancia un fraude. Un fraude continúa siendo un fraude. Y los partícipes del segundo fraude, y el tercero, y el cuarto, y el cual son corresponsables.
porque no son compradores de buena fe. No, no, no. Son delincuentes económicos usureando a un país republicano y democrático, aprovechándose de la inocencia del pueblo. Y bueno, si el conglomerado Rockefeller controla todos los medios de comunicación, entonces tiene impostados en cada lugar traidores a la patria que trabajan para ellos. Soros, ¿no? Soros es un gerente. ¿De Rockefeller? Claro, Soros es un gerente de Rockefeller. Acá Rockefeller, según lo que se publicó, lo tiene... ¿De quién era Ed Calaza? De Yabrán. Sí, Villalonga Fugno. Sí, y bueno, eso lo compró el Excel Group. Y yo tengo documentado, presentado en la Justicia Federal, que el Excel Group eran las inversiones de David Rockefeller en la Argentina. Entonces, ¿para quién labura Arnequian? Habría que preguntarle. ¿Y para quién labura Bulgeroni? Me lo dijo un tal Gutiérrez. Un segundo. Bulgeroni, Arnequian, estamos hablando de... ¿Bulgeroni? ¿Milei o no? Ah, no sé, eso... Trabajó toda su vida. Claro, con... eso está es público y notorio. ¿Pero quiere decir que Milei es un títere de...? No sé, yo no voy a decir... ¿Lo sabés? Yo, que es un títere, no me cabe la menor duda. No, te voy a decir algo más grave. Para mí es un traidor a la patria. Porque él propone, es decir, es un traidor a la patria en los términos del artículo 215, inciso primero del Código Penal. Porque él propone que la moneda peso argentino, que es la constitucional, sea reemplazada por un papel verde que no tiene ningún respaldo y que está impreso por el conglomerado Rockefeller y el Bilderberg Club, y que dejó de tener, reitero, respaldo en oro hace 52 años. A 5 días de las elecciones, ya sabemos que la Miriam Bregman está en la lista de Soros, que Del Caño es un pelotudo o vive en El Caño. Pero me acaba de decir que de alguna manera Melconian y Milei son títeres de estos tipos. Y por las cosas que hablan son traidores a la patria, porque saben que la deuda es una estafa. Y si no lo saben, son ignorantes. Y si son ignorantes no son. Sí, el armenio no es ignorante. No, pero déjame terminar. Y Peluca tampoco es un ignorante. Pero si no lo saben, y si son ignorantes, no pueden gobernar. Así que los peritos actuarios determinen. Nosotros éramos más que Canadá y Australia. Pero vos no podés decir son billones y billones. Vos escribiste el libro, no puedes decir. Son trillones de dólares. ¿Trillones de dólares? Sí. Entonces, resumiendo. Trillones en número norteamericano. Si tuviéramos... Billones en número argentino. Está bien, pero de todas maneras supera lo que debemos actualmente. Pero monstruosamente, porque la deuda... La deuda que tiene el conglomerado Rockefeller, la CEL y todo eso con Argentina son las rutas que no tenemos, los ferrocarriles que los ferrocarriles, 50.000 kilómetros de ferrocarriles que no cerraron. Yo le debo... No debemos nada. Poné 300.000 millones de dólares, pero soy acreedor de 10 veces ese valor. Exactamente. Lo que hay que hacer es plantear y decir, señores, Argentina, como siempre, va a pagar lo que deba. Lo que deba con contraprestación, no hay ningún problema, pero tienen que esperar que acreditemos, que cuantifiquemos las acreencias que tenemos. Los deudores nuestros son los que se quedaron con el patrimonio público argentino, se quedaron con obras sanitarias, se quedaron con YPF, se quedaron con toda la infraestructura, cerraron los ferrocarriles para obligarnos a hacer más rutas y que el transporte se haga con petróleo. ¿Quién maneja el petróleo? ¿La Shell y la ESO? O la Action, que se llama ahora, que es lo mismo. Y nos deben el nivel de vida que tiene Canadá, lo tendríamos que tener hoy nosotros, porque tenemos la creencia para que en un día se solucione el problema. Y el problema, ¿sabes cómo se soluciona? Con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que implicaría que un padre de familia cobraría los 3 millones y medio de pesos por mes. Sí. ¿En dólares lo podemos poner? $3.000, $3.500. Está bien, sería más o menos unos $45.000. Pero eso es una cifra mínima. Pero en un país inflacionario, vos hablas de $45.000, o sea, nos deben $45.000 de ingreso anual por habitante. Mínimamente. No estoy hablando boludez. No. ¿Cómo viven en Canadá? ¿Cómo viven en Australia? Así tendrían que vivir. No tienen pobres y nosotros tenemos. Nosotros somos pobres, yo soy pobre. Los que ganan menos, los que cobran jubilación mínima, como cobro yo, soy un indigente en esos países. Porque acá, en la Argentina,
hay 42 millones de pobres mínimo y se habla de que hay un 40% de pobreza. Sí, pero yo lo que quería era expresar una cifra para que el que está viendo este video tenga una magnitud. Es que no, es que primero tiene que tomar conciencia. Si yo digo 3 millones de pesos, entro de 6 meses, capaz que es el boleto colectivo 3 millones. Sí.